Protegedoras, un saludo a todos mis suscriptores y seguidoras. Y bueno, pues yo en esta semana les muestro este set para bebé de 3 a 6 meses. Son zapatitos, gorro y suéter. Solamente que se los voy a estar mostrando semanalmente las demás piezas. En esta semana yo les voy a mostrar cómo hacer este suétercito. Y es un suéter que está hecho... toda la puntada es medio punto y bueno, aquí lleva lo que es este un resorte y aquí abajo, en la parte de abajo, son también medios puntos, pero de una manera para hacer el resorte. Y bueno, yo para hacer todo el set utilicé 100 gramos de hilo azul y 50 gramos de hilo cafecito. Es de la marca Bebé Tam. Y bueno, pues entonces vamos a pasar con los materiales. Y bueno, para comenzar esta prenda, yo voy a utilizar estos dos colores de hilo. Se llama Bebé Tam y es un hilo de grosor mediano. Y yo voy a utilizar dos ganchillos, uno del número 2 y otro del número 3. Y también tijera. Y bueno, les voy a mostrar el grosor del hilo. Se lo voy a mostrar primero aquí en pulgadas. Miren, cabe perfectamente en estas dos rayitas. Ahora se los voy a mostrar aquí en centímetros. Y aquí en centímetros su grosor es casi 3 rayitas. Casi. Y bueno, entonces vamos a comenzar. Y bueno, para comenzar yo voy a hacer 10 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10. Ahora voy a tomar lazada y voy a dejar pasar 1, 2, 3. Y aquí voy a meter medio punto. Tomo lazada y me voy a la siguiente cadena y voy a hacer medio punto. Y así me voy a ir en cada cadena haciendo medios puntos. Bueno, aquí ya terminé. Me salieron en total con las dos cadenas que subimos de altura es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 puntos que siempre en cada vuelta nos tienen que salir. Ahora le doy vuelta al tejido y voy a hacer dos cadenas. Tomo lazada y me voy al siguiente punto y voy a agarrarlo por abajo. Voy a hacer puntos en relieve. Tomo lazada y me voy por abajo. Miren. Cada punto lo voy a tomar por la parte de abajo para hacer un punto en relieve. Y me queda un último punto que vienen siendo estas cadenas, miren. Este voy a tomar una lazada y lo voy a meter de esta manera y voy a hacer un punto, medio punto. Y me tienen que salir 9 puntos. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y vamos a hacer la siguiente vuelta de la misma manera. Si se dan cuenta va quedando aquí una línea de cadenas, miren. Ahora vamos a hacer la siguiente vuelta y voy a hacer dos cadenas, tomo lazada y me voy al siguiente punto y lo voy a tomar así. Y así me voy a ir hasta el final de los puntos.
Bueno, aquí ya terminé con la vuelta, miren. También de la parte trasera me queda esta línea de cadenas. Y bueno, vamos a seguir tejiendo de la misma manera. Miren. Así hasta terminar la vuelta. Y bueno, aquí está ya, ya terminé la vuelta y miren cómo queda por, cómo va quedando esta línea de cadenas por ambos lados, va a ser así. Y bueno, yo voy a hacer 48 centímetros de largo porque va a ser para un bebé de 3 a 6 meses. Ahora, si ustedes quieren hacerlo como por ejemplo para un bebé de 1 a 3 meses, vamos a tener que hacer 46. Y así vamos a ir subiendo 2 centímetros. Aquí, si fuera de un mes a 3, serían 46 centímetros. Pero como es para un bebé de 3 a 6 meses, van a ser 48. Y si fuera de 6 a 9 meses, serían 50. Y si fuera de 9 meses a 12, serían 52. Se va subiendo 2 centímetros por cada 3 meses. Entonces, son 2 centímetros los que se suben. Y bueno, entonces yo, como va a ser para un bebé de 3 a 6 meses, voy a hacer un largo de 48 centímetros. Y bueno, yo aquí tengo ya el largo que quiero, miren. En total son, voy a medirlo, necesito 48 centímetros de largo. Y bueno, aquí voy a medir esto que tejí. Y miren, tiene 48 centímetros. Lo voy a doblar. Miren. Centímetros. Entonces ya tengo lo que son los 48 centímetros. Ahora lo voy a pegar. Voy a meter aquí en la esquina de esta parte y voy a meterla a la cadena y voy a sacar y voy a hacer una cadena. Ahora me voy a la siguiente y voy a hacer lo mismo, voy a hacer un punto bajo. Miren. Y así nos vamos a ir hasta llegar a la otra esquina. Y aquí estoy llegando al final. Voy a poner el último punto bajo. Mira. Y bueno, así es como queda, miren, queda como que si fuera otra línea como estas. Y bueno, aquí vamos a empezar a hacer lo que es la puntada. Y bueno, para hacer la puntada, yo voy a utilizar ya el otro gancho, que es del número 3. Voy a hacer la puntada con este número de gancho. Y voy a hacer la misma puntada que estuve haciendo para resorte. Voy a hacer 2 cadenas. Tomo lazada y aquí adentro voy a meter medio punto.
tomo lazada y me voy aquí al otro punto, aquí esta parte, y voy a hacer medio punto. Me meto aquí después de la cadenita y voy a hacer medio punto, y así me voy a ir haciendo dos medios puntos en este espacio. Miren. Miren. Así nos vamos a ir por el resto de la vuelta. Y bueno, aquí estoy llegando al final. Voy a meter aquí en la segunda cadena con un punto deslizar, y miren, así es como se mira esta primera vuelta. Ahora vamos a hacer la siguiente, y bueno, para hacer la siguiente vuelta yo voy a cambiar de color, voy a meter el color cafecito y voy a apretar, voy a estirar el azul. Y voy a hacer dos cadenas y la voy a volver a ajustar para que me quede este color saliendo del azul. Y bueno, vamos a dejar el azul, no lo vamos a cortar porque lo vamos a utilizar. Entonces yo aquí tomo lazada y me voy al siguiente punto y voy a hacer medio punto. Tomo lazada y me voy al siguiente y voy a hacer medio punto. Tomo lazada y me voy aquí a esta parte, miren, y voy ocultando a la vez el hilo. Yo trato de agarrar este, miren, aquí, no meto así, así no, sino que trato de agarrar la cadenita, miren, esta. Miren. Hay un hilo aquí abajo también, miren, aquí. Yo lo meto aquí en medio. En medio. Miren. ¿Ven? Ahí es donde meto mi punto. Y bueno, así nos vamos a ir por el resto de la vuelta. Y bueno, aquí llegué ya al final, miren. Ahora voy a utilizar el azul que tengo aquí abajo. Miren, saco una cadena y voy a ajustar la cafecita para que se apriete el punto. Y la vamos a dejar aparte. Y voy a hacer dos cadenas y vuelvo a apretarla. Tomo lazada y me voy aquí y voy a hacer puntos bajos. Mira. Y así voy a seguir tejiendo hasta tener una altura de 18 centímetros a partir desde el resorte. Debemos de medir
A partir de aquí, así, hasta tener 18 centímetros. Y bueno, ya que tenga yo esos centímetros, entonces yo regreso con ustedes. Y bueno, yo aquí ya llegué al final. Ya puse el largo que quería, que eran 18 centímetros. Miren, les voy a mostrar. Son 18 centímetros. Y bueno, ahora lo que voy a hacer es que voy a contar todos los puntos que tengo en la alrededor. Debo de tener un número par, y si no tengo el número par, pues voy a aumentar un punto en aquí antes de continuar. Y bueno, entonces voy a contar cuántos puntos tengo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87. Tengo 87 puntos. Entonces debo de poner uno de más para que sean 88 puntos. Entonces aquí mismo en este voy a meter el punto. Ahora sí, ya voy a cerrar con un punto deslizado. Entonces en total ya tengo lo que son 88 puntos. Ahora ya vamos a empezar a trabajar por mitad, porque vamos a empezar a hacer la sisa y vamos a subir la parte trasera y ya después la parte delantera. Entonces voy a partir por mitad lo que van a ser los puntos, y va a ser de esta manera. Voy a meter en el punto que sigue, voy a hacer un punto deslizado. Voy a hacer nada más dos. Uno, y aquí ya serían los dos. Y este hilo ya lo voy a ir ocultando, porque ya no lo voy a necesitar. Voy a hacer dos cadenas y me voy al siguiente punto y voy a hacer medio punto. Me voy al siguiente y voy a hacer medio punto, y así me voy a ir al siguiente y voy a hacer medio punto. Entonces yo aquí ya hice puse dos puntos en punto deslizado. Entonces son 2, 3, 4, 5, 6. Entonces tienen que ser por mitad 44. Entonces voy a hacer un total de 42 puntos, porque los últimos dos van a ser parte de la sisa del otro costado. Entonces yo voy a seguir tejiendo mis medios puntos y más adelante voy a cortar el hilo este que ya no voy a utilizar. Entonces yo de aquí, aquí desde donde está este, aquí yo tengo 40 medios puntos. Entonces son 44 los que tengo que utilizar. Entonces son 40, 41, 42 y 43, 44. Hasta aquí va a ser, voy a poner una señal aquí. Va a ser el final de la parte trasera. Miren. 1, 2, que vienen siendo la disminución de la sisa. Entonces aquí le voy a dar vuelta al tejido y voy a poner una disminución más. Y la última. Entonces me voy al siguiente punto y voy a hacer un punto deslizado. Voy a hacer dos cadenas, tomo lazada y me voy al siguiente y voy a hacer medio punto.
Y así me voy a ir en cada medio punto haciendo medios puntos. Bueno, aquí estoy llegando al final, miren. Me quedan dos puntos por hacer, que es este y las cadenas. Son dos puntos. Entonces nomás voy a hacer este. Y este no lo voy a tejer porque esto va a ser la disminución. Y esto sería... sería toda la disminución. Esta sería toda la disminución para esta prenda que es pequeña, que fueron dos puntos en la primera vuelta, fueron dos puntos y aquí no tejí dos puntos. Aquí hice una disminución de un punto y en esta no estoy tejiendo el último punto. Entonces a cada lado voy a tener nada más tres disminuciones. Entonces aquí yo voy a tejer ya parejo, ya sin ninguna disminución. Voy a hacer dos cadenas, perdón, y me voy a ver, aquí a esta parte para hacer medio punto y así me voy a ir haciendo medios puntos. Miren. Hasta llegar a este punto. Bueno, aquí estoy llegando al final, miren. Y aquí en estas cadenas voy a hacer, en la última cadena, voy a meter y voy a hacer medio punto. Y miren, ya estoy tejiendo parejo. Y bueno, voy a seguir tejiendo de la misma manera. Y bueno, a partir de aquí, desde donde se empezó con la disminución de aquí, yo voy a medir de aquí a lo que voy a hacer 11 centímetros. Y bueno, ya que tenga los 11 centímetros, entonces yo regreso con ustedes. Y bueno, aquí ya llegué al largo que quería ya, que tienen que ser 11 centímetros. Y bueno, vamos a medirlo. Aquí lo voy a medir. Miren. Tienen que ser 11 centímetros. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Y bueno, para comenzar ya la parte de los hombros, voy a hacer dos cadenas, tomo lazada y voy a meter aquí mismo, aquí, y voy a hacer un medio punto, tomo lazada y me voy a este otro punto y voy a hacer medio punto. En total voy a hacer 12 medios puntos. Ahora vamos a hacer, nos vamos al siguiente y vamos a hacer un punto deslizado. Y en el que sigue, mira, hacer otro para que nos queden los 13. Ahí está. Entonces aquí ya vamos a hacer dos cadenas, tomo lazada y me voy al siguiente punto. Tomo lazada y me voy al siguiente y así me voy a ir hasta el final. Vamos a contar, es
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Y bueno, yo aquí ya tengo señalado lo que es la mitad. Miren, aquí estos dos puntos, este y este, pertenecen a esta parte. Entonces yo aquí voy a contar, a partir de aquí, voy a contar 22. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Aquí es la mitad. De este lado también hay 22. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Y aquí donde puse este sería los 22, porque acá están los dos puntos que pertenecen a esta parte. Entonces yo voy a empezar de esta parte. Voy a ponerle una cadena a mi gancho. Y voy a dejar pasar 2. 1, 2. Entonces aquí en el tercero yo voy a meter mi gancho. Y voy a sacar un punto deslizado. Voy a hacer una, dos cadenas, tomo lazada y me voy al siguiente punto y voy a hacer medio punto. Me voy al siguiente y voy a hacer voy a ir ocultando a la vez esta hebra. Miren. Y así hasta llegar a este punto. Aquí. Bueno, ya llegué hasta este punto, miren. Bien. Aquí. Ahora voy a darle vuelta al tejido y voy a irme al siguiente punto y voy a hacer un punto deslizado. Voy a hacer dos cadenas, tomo lazada y me voy al siguiente y voy a hacer medio punto. Tomo lazada y me voy al siguiente punto y voy a hacer medio punto. Y así me voy a ir hasta un punto antes. Y bueno, aquí llegué al final. No voy a tejer este punto porque este va a ser el punto de disminución. Si se recuerdan, hicimos 2 y 1, entonces este va a ser el 1. Entonces me voy y voy a hacer dos cadenas, ya no voy a hacer ninguna disminución. Tomo lazada y me voy aquí y voy a hacer medio punto. Y así me voy a ir hasta el final, hasta un punto antes de terminar. Bueno, aquí estoy llegando. Me queda 1, 2 y nada más voy a hacer 1. El último no lo voy a tejer porque es la disminución de esta vuelta. Entonces le voy a dar vuelta al tejido y voy a hacer otra disminución. Me voy al siguiente punto y voy a sacar un punto deslizado. Y a partir de aquí ya voy a hacer dos cadenas, tomo lazada y voy a hacer medios puntos. Miren. Y así me voy a ir hasta el final. Y bueno, aquí estoy llegando al final. Voy a tomar lazada y voy a meter el último punto. Aquí ya vamos a ir parejo. Ya se hicieron las disminuciones de la sisa. Ahora le vamos a dar vuelta al tejido. Vamos a hacer dos cadenas y vamos a hacer en este punto que sigue medio punto. Y así lo voy a hacer hasta llegar un punto antes. Un punto antes de esta vuelta.
Bueno, aquí ya llegué al final. No voy a tejer este último punto porque viene siendo la disminución y voy a contar cuántos puntos me quedan. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Me falta por disminuir lo que es un punto. Entonces, para hacer ya la última disminución, le vamos a dar vuelta al tejido y aquí lo que voy a hacer va a ser lo siguiente: voy a hacer una, dos cadenas, tomo lazada y en vez de venirme aquí, me voy a este. Entonces aquí yo ya estoy haciendo la última disminución. Y así nos vamos a ir hasta el final de la vuelta. Aquí voy a poner el último. Entonces son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Son 12 puntos igual como los que hay en esta parte trasera del hombro. Miren. Entonces ya aquí nos vamos a ir tejiendo los mismos puntos hasta llegar a esta altura. Y bueno, para hacer ya lo que es esta parte ya pareja, vamos a hacer dos cadenas, tomo lazada y me voy al siguiente punto, a este que está enseguida, y voy a hacer medio punto. Tomo lazada y me voy aquí y me voy al siguiente punto. Y así nos vamos a ir haciendo medios puntos. Y bueno, pues aquí ya terminé la vuelta donde van los puntos, los 12 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Entonces ya va a ser hasta que lleguemos a esta altura. O si no, también podemos contar las vueltas que hicimos para la espaldita y las mismas nos tienen que salir aquí. Entonces, cuando yo ya tenga listo hasta a esta altura, entonces yo regreso con ustedes. Y bueno, aquí ya terminé con las vueltas. Son en total 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 vueltas. Son las mismas vueltas que tenemos en esta parte trasera. Entonces ahora lo que voy a hacer es que voy a pegar a la vez la pieza, solamente que le voy a dar vuelta por el revés. Entonces voy a agarrar esta punta y voy a agarrar la cadena y saco. Y voy a unir. Voy a unir punto por punto. Miren. Voy a hacer un punto bajo. Y así voy a hacerlo hasta el final. Y bueno, aquí estoy llegando al final. Miren, voy a meter este con este. Aquí está. Y bueno,
Ahora vamos a rematar. Voy a hacer dos cadenas y voy a cortar. Ahora vamos a hacer esta otra parte. Y bueno, para hacer esta otra parte yo voy a hacer una cadena en mi gancho y voy a meter aquí enseguida y voy a hacer un punto deslizado. Voy a hacer dos cadenas, tomo la lazada y me voy al siguiente punto y voy a hacer un punto alto, perdón, medio punto. Y bueno, así vamos a hacer 20 puntos. Bueno, aquí ya tengo lo que son los 20 puntos. Miren, es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Y estos dos que viene siendo este y este van a ser parte de la sisa. Ahora le voy a dar vuelta al tejido y aquí voy a hacer la disminución de un punto para que sean tres. Y aquí voy a hacer dos cadenas y voy a hacer medios puntos. Hago las dos cadenas, tomo la lazada y aquí voy a meter un punto, medio punto, y así me voy a ir hasta llegar a un punto antes del final. Bueno, aquí estoy llegando al final. Me quedan por hacer 1, 2, nada más voy a hacer aquí medio punto. Y este no lo voy a hacer porque vendría siendo la disminución de este lado para el escote. Ahora le voy a dar vuelta al tejido y aquí sí me voy a hacer una disminución y voy a hacer dos cadenas y me voy al siguiente punto y voy a hacer medio punto. Y así me voy a ir hasta el final. Ya al final no va a haber ninguna disminución en cuestión de la sisa porque aquí son los 2 y 1, que son los 3 que hice la disminución en esta parte. Entonces vamos a terminar esta vuelta. Y bueno, aquí me hace falta un punto por hacer. Ya nos vamos a ir en lo que es la sisa, ya vamos a ir tejiendo parejo. Ahora le vamos a dar vuelta al tejido, voy a hacer dos cadenas y me voy al siguiente punto y voy a hacer medios puntos. Y bueno, así me voy a ir hasta llegar un punto antes, porque esto va a ser la disminución, hasta quedarnos en 13 puntos. Igual como hice esta otra parte, igual voy a hacer esta, hasta tener 13 puntos para al final pegarlos en esta parte. Y si se recuerdan, fueron 16 vueltas que son las que tenemos que hacer en esta parte. Y cuando tenga yo ya terminado, entonces yo regreso con ustedes. Y bueno, aquí ya terminé las dos, estas partes delanteras.
Mira, y ya están pegadas. Ahora vamos a hacer un resortito para el área del escote, del cuello. Y bueno, aquí para hacer el cuello voy a hacer lo siguiente. Voy a hacer una cadena y voy a utilizar el ganchillo más pequeño, que es el número 2, y voy a meterlo aquí donde fue la división de ambas partes, y voy a hacer dos cadenas. Tomo lazada y me voy acá a esta parte y voy a hacer medio punto. Me voy aquí y voy a hacer medio punto. Y esta parte también voy a hacer medio punto. No quiero, no hay que poner tantos puntos para que no nos quede olanudo. Miren, por ejemplo, en esta parte yo puse uno y en esta voy a poner otro. Aquí voy a poner uno y en esta otra parte voy a poner otro. Miren, en este espacio yo voy a poner uno y acá otro. O sea, no hay que dejarlo con tantos puntos para que no nos quede olanudo, pero tampoco que nos vaya quedando tirante. Miren. Vamos a continuar. Voy a poner uno aquí. Otro aquí. Aquí. Uno aquí. Miren cómo va quedando. No va quedando muy olanudo ni tampoco muy estirado. Entonces vamos a completarla. Bueno, miren, quiero mostrarles cómo va esta parte. Miren, aquí en esta parte del cuello metí un punto en cada punto. Ya ven que son puntos altos. Bueno, aquí estoy llegando al final ya de la vuelta del cuello. Entonces aquí mismo voy a meter otro punto más. Ahora voy a cerrar esta parte. Y nos tienen que salir números pares. Todos los puntos que hemos montado aquí en el cuello tienen que ser números pares. Y bueno, para hacer la siguiente vuelta voy a hacer lo siguiente. Voy a hacer dos cadenas, tomo lazada y me voy a hacer un resorte, pero voy a tomar este primer punto por abajo del punto. Tomo lazada y me voy al siguiente punto, pero por abajo del tejido, pero voy a pasar el gancho por encima del punto. Para hacer el siguiente punto, me voy por arriba del tejido, pero por abajo del punto. Y voy a hacer medio punto. Tomo lazada. Ahora me voy por abajo del tejido, pero voy a pasar el gancho por encima del punto. Y voy a hacer medio punto. Y así me voy con el siguiente. Tomo lazada, voy al siguiente. Y así me voy a ir haciendo los puntos para que me vaya quedando como en resortito. Y bueno, aquí estoy llegando ya al final, me hace falta nada más hacer este. Y bueno, tomo lazada y me voy por abajo y voy a hacer mi último punto. Y aquí en esta segunda cadena voy a meter un punto deslizado. Y ya es todo el borde que le voy a poner al cuellito, por la razón de que como es de un bebé, pues no tiene que ir
como que muy grueso, pero igual es al gusto. Y también tenemos que tomar en cuenta en que cuando estiren esta parte del cuellito sea suficiente como para que entre la cabeza del bebé ampliamente y no esté muy apretado. En caso de que les quede muy apretado el cuello, yo les recomiendo que desbaraten de nuevo el borde y vuelvan a montar un poquito de más puntos en la primera vuelta. Cuando hace uno la primera vuelta, uno no se da cuenta si va a quedar ajustado o va a quedar bien, porque es la primera vuelta y pues se abre ampliamente el escote. Pero, como les digo, si les quedara muy ajustado y que esta área no se haga muy amplia, entonces yo les recomiendo que monten un poquito más de puntos en esta parte para que dé una abertura amplia donde quepa la cabecita sin necesidad de que le quede así como que muy apretado. Y bueno, pues entonces yo aquí ya voy a cerrar, voy a rematar, perdón, voy a hacer dos cadenas. Y bueno, aquí voy a cortar y voy a ajustar. Y bueno, aquí ya se terminó lo que es el borde del cuello.